Soc de Burgos, vaig arribar-hi fa 45 anys i vaig treballar de professora d'història a l'Institut de Berga. Va ser un xoc. Arribar des d'un poble de Burgos a Berga va ser un xoc. No, ara no us ho puc contar, però ho vaig patir. Llavors, doncs, jo vull dir-vos una cosa i sobretot ho faré en castellà perquè vull dirigir-me a la gent nouvinguda com sóc jo. A veure, a mi quan el Xavi em va proposar de fer este vídeo, no me lo pensé, dije sí, porque es el momento y la oportunidad que tenemos con una no independentista, una de Burgos independentista, uno de Madrid superindependentista, que le pido que le perdonéis que no esté aquí porque por cuestiones de salud, aunque hará un esfuerzo y vendrá la manifestación, no puede venir, Fernando. Y la Angelina catalana, bueno, esto no se puede tener cada día. Entonces dije sí, y dije sí porque me vi en la obligación de deconstruir, de negar el mensaje que las élites madrileñas, la FAES, del PP e incluso el PSOE, el relato que hacen hacia el imaginario colectivo de españoles y alguna población, Cataluña unos cuantos, de tres ideas, que voy a ser breve, pero que son. Primero, los que llegan a Cataluña se les obliga a hablar catalán. Por lo tanto, la sociedad catalana es intolerante. No, no es verdad. Nadie nos obliga a hablar el catalán. Su parlen es porque vulguen nosaltres. Ningú, mai. I jo que vaig estar a Berga, a mi es van portar fenomenalment. Em van acollir, em van ajudar. I allà vaig veure que Catalunya és una societat molt tolerant i molt acollidora i que té molta capacitat d'integrar. Segona idea. Aquesta societat en el procés està fracturada. Perdó. Esta societat no està fracturada. Quieren fracturarla, pero no lo conseguirán, porque nosotros sabemos respetar a los del no y a los del sí. Y aceptamos a todos. Aquí hay una del no, yo soy del sí. Y hemos discutido, hemos hablado juntas y no hemos hecho... Y tercera. El que viene de afuera, los nouvinguts, ¿os recordáis que hace pocos días... cuando los atentados al mayor trapero en las zarzas, los de allá, le insultaron de charnegos, le dijeron el charnego? Pues a mucha honra si somos charnegos. ¿Qué pasa? ¿Quién ha construido este pueblo de Cataluña? Los de dentro y los de fuera. Y es nuestro igual que de ellos. Es nuestro igual que de ellos. Por lo tanto, somos catalanes. Nos sentimos catalanes, queremos a Cataluña, sentimos la identidad catalana y como la queremos nos hemos hecho independentistas. Y no pasa nada de ser de Burgos, de Madrid, de Andalucía y ser independentistas. No somos conversos ni somos traidores. Somos catalanes que queremos Cataluña y por eso queremos marchar de España. Queremos marchar de España porque España no tiene solución ni para los, no tiene solución para los españoles, porque es un Estado fallido. Y perdonad, ya no me quiero extender más, pero ya quiero aprovechar la oportunidad que me da este micrófono para hacer un llamamiento a todos los neuvinguts como yo, a todos los inmigrantes que llegamos a buscar trabajo y Cataluña nos lo dio, nos lo dio. Quiero decirles que antes que andaluces, que antes que burgaleses, que antes que madrileños, se sientan demócratas. Y que uno es demócrata cuando ejerce el derecho a la democracia. Y el primer derecho que nos da la democracia es el derecho a voto. Y que vengan a votar. Que vengan a votar el día 1. Que voten los de no
con toda la dignidad que se merecen los vamos a respetar, porque también queremos construir la nueva república con los renos. Que vengáis a votar, y os lo dice una de Burgos, que será para bien de la sociedad catalana, para vuestros hijos y para vuestros nietos. Queremos una república que nos aleje de esta España fallida, la España de la oligarquía capitalista, la España que quiebra los bancos y nos impone las retalladas. ¡No la queremos! ¡No la queremos! Venid también a votar los indecisos. Los indecisos, pensad que tenéis la oportunidad de mejorar las condiciones de todo el pueblo de Cataluña, no solamente las políticas, las económicas, pero sobre todo las sociales. Acabar con la injusticia de las desigualdades sociales. Nada más, muchas gracias, hasta siempre.